Ens trobem al mes de maig, és el maig intercultural. Ja fa anys que això se celebra a Mataró. El 21 de maig, de fet, se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Cultural. I aquest és el tema del debat temàtic del Mataró al dia. I ara és moment de presentar ja els nostres convidats en aquest Mataró al dia. Ens acompanya d'una banda en Ricard Marí, president del Fòrum de Gitanos del Maresme. Benvingut al Mataró al dia. Gràcies. Gràcies per ser-hi. Gràcies, molt agraït. També torna amb nosaltres l'Àngel Espartero. Àngel, ben tornat al Mataró al dia. Gràcies. Avui vens com a president de la Casa d'Andalusia de, Mataró. També ens acompanya Xipen Sun, benvingut al Mataró al dia, president de l'associació Quilo. Ens acompanya també la Maria Ilu Álvarez, benvinguda al Mataró al dia. Hola. Forma part del col·lectiu de Veneçuela i també és amb nosaltres la Yasi Blat Rahimi, membre de l'Afro Mataró. Benvinguda al Mataró. Gràcies. Al dia. Avui parlem d'aquestes entitats. Són 5 entitats que tenim a la ciutat de Mataró i que exemplifiquen el que ara els comentàvem, aquest maig intercultural que té, i cada cop més, des de fa uns anys, molts actes durant el mes de maig. Comencem parlant de què fan aquestes entitats. Començarem al mateix ordre que els hem presentat. Ricard Marí, explica'ns una mica d'on surt el Fòrum de Gitanos del Maresme i una mica, a grosso modo, què és el que feu. Bona tarda una altra vegada. No és fòrum, és front. És front. Gràcies per corregir-ho. Bueno, aviam, totes les entitats suposo que tenim un mateix fi, no? Que és col·laborar, entendre, conduir, anar-nos de la mà, per coses molt bàsiques que, bueno, que nosaltres entenem que ens fan falta. Les 5 línies que nosaltres tenim és cultura, educació, sanitat, vivenda i justícia. Són les cinc bases en les quals doncs, nosaltres estem treballant. Ara, fa pocs dies, vam poder fer a través de l'administració educacional, aquest divendres passat, vam fer el Col·legi del Camí del Mig amb la col·laboració de moltíssima gent, vam poder fer un tema molt important, que és el tema de l'assentisme dins del món gitano. Un tema molt profund, va vindre gent interessantíssima, gent dels partits polítics i, com a no, doncs, gitanos, i vam poder doncs, xerrar de tantes i tantes coses que nosaltres entenem que és un tema molt important. Segur que aquí en sortiran altres, però jo vull posar subratllat que és molt important el que estem fent ara, que és contactar en tots els gitanos, tant els que parlen català com els que no parlen català, perquè nosaltres no som homogenis, nosaltres som heterogenis. Tots som gitanos, però tenim unes visions diferents, aunque ens uneix, tenim un isme, doncs, com deia aquell, un poble sense tradició és un poble sense identitat. I això una miqueta és el que nosaltres estem fent. I, bueno, i aquí estem, doncs, amb aquesta taula tan enriquidora, a compartir doncs, vivències d'uns i dels altres. Passem ara amb l'Àngel Espartero. Des de la Casa d'Andalusia de Mataró també feu moltíssimes coses al llarg de l'any. Sí, la verdad que sí, además llevamos ya casi 50 años que se fundó la entidad. Y sí, la finalidad siempre principal ha sido difundir, ¿no?, y la cultura andaluza. Y también desde una base, porque a veces también asociamos la cultura como al baile en sí, ¿no? Pero cultura, hay andaluces, hay muchos escritores, muchos pintores súper importantes, ¿no? Y a veces es verdad que hay como un estigma o una etiqueta de que los andaluces a veces son como los incultos, los tontitos y a veces nosotros traemos muchas conferencias de gente muy cualificada, ¿no? Donde se le explica realmente lo que hay en Andalucía, ¿no? Que ha sido como, bueno, ha sido y es una tierra con mucha, mucha cultura y muy interesante además, pero no cultura de rebujito, que eso está genial, ¿eh? A mí me encanta, pero que hay una cosa, una otra. Claro,
es un más a más, ¿no? Y creo que además la cultura es muy importante, sea de donde sea, ¿no? Es, muy, es lo que enriquece, que a veces también la cultura la vemos como un poco, ¿no? Más como de, no de ricos, sino como más del pueblo, ¿no? Y al fin y al cabo lo que so, es de donde venimos, ¿no? Y lo que somos. Y al fin y al cabo hay que mostrar a la gente que es la diversión de las personas, hay que disfrutar de la cultura. Si porteu 50 anys com a entitat i encara heu de distingir una mica que la cultura va més enllà dels ballers, que hi ha molta feina a fer encara. Claro, y también hay que decir que en Mataró a veces hay muchas entidades andaluzas que se dedican solo a bailar, ¿no? Que al fin y al cabo se han convertido como escuelas de baile. O sea, no bailan y bailan. No, nosotros sí que tenemos muchas conferencias, tenemos un concurso de poesía y prosa, tenemos cosas más allá del bailar y de la feria, que también lo hacemos, ¿eh? Y me lo paso bomba. Que por cierto, este fin de semana tenemos la romería aquí en Mataró, la organizamos nosotros, ahí en el Parque Forestal. O sea, que 3 días de fiesta, pero que la cultura es mucho más amplia y la gente lo debería de saber. Debería de saber y debería de ir, ¿no? Porque ofrecemos con muchas cosas gratuitamente, ¿no? Y a veces la gente como parece que si no vale dinero no es bueno, ¿no? Y hay veces que se ofrece cosas gratis que nos cuesta el dinero, que no es gratis. Res es gratis, ¿eh? Claro, res es gratuito en aquesta vida. Exactamente, nosotros lo pagamos, ¿eh? Pero que y piensas, jopetas, a veces necesitarías como más gente, ¿no? Que se interesara, ¿no? O viniera a ese tipo de actos, que hacemos una inversión. Ara parlant també d'aquesta romeria que a més o menys ve aquest cap de setmana. Sí. Passem ara a parlar amb Xipeng Sun. ¿Qué hacéis vosotros en vuestra asociación? Sí, nosotros en la asociación, entonces yo, nosotros vivimos aquí como no mucho tiempo, por a mí me mandaron 23 años, entonces cuando entro aquí, sí, primero hace pita y curir vida y los niños, pero la cultura parada. Pero luego, cuando todo bien, nosotros empieza 2017, hace de primero pez de celebración año chinés. Y mucha gente, pero 2.000, 3.000 personas y asiento. Y luego, por nosotros los niños, también un perdido original, nosotros necesitamos aprender las culturas de China y de Dragón, por ejemplo. León y por también los ciudadanos nos gustaba eso para ver mucha gente. Cada año, ahora empieza 2007, hasta ahora, siempre cada año hacer varias cositas conjunto con los culturas de aquí. Ahora pasemos a hablar también con la María Iru, porque el vuestro colectivo es potser el más nuevo que tenim a Mataró, si més no, d'aquesta taula. Sí, sí, buenas noches. Sí, es muy nuevo, apenas está gestándose, ni siquiera está caminando. La primera presentación fue en lo que vimos al principio. Y bueno, una compañera, Jennifer Verastegui, que es la que se dedica a bailar, ella es bailarina hace 18 años de folclore en Venezuela, y bueno, quiere retomar eso aquí en España, y bueno, y donde haga falta. Y como dicen los compañeros, a nuestros niños, que no pierdan las raíces nuestras, pero también involucrar a todo el resto de la comunidad con que convivimos. Más sabiendo que nuestras raíces son europeas y afrodescendientes, toda nuestra cultura, comida, baile, todo lo que tenemos, es cuando los colonizaron y bueno, rescatarlo y mantenerlo con respeto, como estábamos hablando al principio, afuera, detrás de cámara, y crear. Sí, una asociación, un espacio, no lo tenemos, nos reunimos en parque, en una casa, pero bueno, estamos empezando. Somos una migración, apenas que tenemos pocos años aquí y pocos años en Mataró, y bueno, son pocos los que se han como que preocupado por la cultura, se han preocupado hacia otros ámbitos, menos la cultura, y eso es lo más importante. Si la mantenemos y nos unimos todos, todas las culturas se van a mantener por siempre, como decía la compañera. No nada más la cara que podemos identificar que el señor es chino, sino que por nuestra cultura sepamos de dónde venimos. ¿Cuánto hace más o menos que habéis empezado a moveros? Si te soy honesta, el baile lo preparamos en una semana. Solo una semana. Y salió muy bien porque todos teníamos ese interés, o por lo menos los que estaban en ese momento tenían ese interés. Queremos que venga toda la comunidad venezolana, por supuesto, para poder expresar nuestra cultura y que se unan todas las demás comunidades
para intercambiar cultura, fusionar los bailes, fusionar la cocina. Sé que el señor se dedica también, yo me dedico también a la nutrición, fusionar todo aquello para que esa verdadera igualdad y diversidad exista en todos los ámbitos. La cultura es la que nos va a dar como que todo el campo y los caminos para eso. I acabem aquesta primera ronda amb la IAS des de l'Afro Mataró. També explica'ns una mica què és el que feu, l'objectiu. Bé, doncs nosaltres, Afro Mataró, som bàsicament el col·lectiu de persones africanes i afrodescendents d'aquí de Mataró. Tot i que sembla que portem molt de temps realment, com moltes sabreu, doncs, engegar el que és el tema de construir una entitat és una mica complicat. Portem des de... després del confinament, intentant anar a cosetes amb el ritme que podem. I bé, doncs, bàsicament la idea d'Afro Mataró sorgeix d'aquesta inquietud que tenim moltes persones afrodescendents i africanes que vivim a la ciutat, de que no tenim un espai on poder nosaltres unir-nos, debatre sobre les nostres inquietuds, els conflictes que tenim en el dia a dia, tant dintre de la nostra comunitat com en la ciutat de Mataró en general, és a dir, tant en la nostra comunitat africana, africana en termes generals, parlant de persones senegaleses, marroquines, sargelianes, de Mali, de Camerún, d'on sigui, també de Llatinoamèrica, que també a Llatinoamèrica també hi ha moltes persones que són afrodescendents. Doncs això, xerrar tant les inquietuds que tenim internament com a la ciutat de Mataró amb altres cultures o bé, no cultures, sinó potser problemes que es poden arribar a tenir a l'escola, al lloc de treball, a les zones d'oci. I a vegades doncs és això, a vegades t'acabes com sentint molt sol en certs problemes que són molt quotidians i no trobes com un recolzament perquè et sents com una mica com que no encaixo, no? Que saps que si demanes l'ajuda a un professor o que si li demanes ajuda a algun referent, doncs no trobaràs aquella ajuda perquè aquella persona que t'està potser assessorant no és igual que tu. Però realment no és així, o sigui, hi ha moltes persones que si ens unim, doncs podem tenir un espai on poder doncs trobar solucions. I aquest espai doncs no és un espai evidentment tancat. O sigui, al final som de Mataró i vivim dintre de Mataró i és un espai que el volem compartir amb totes, amb les veneçolanes, amb les andaluses, amb les gitanes i amb les xineses i amb les catalanes, les espanyoles i totes, perquè al final convivim en societat. Sí. I bé, aquest és una mica un dels objectius d'Afro Mataró, poder doncs xerrar sobre tot. Sí, sí. Bueno, yo referente a lo que hablaba, ¿no? Que a veces se siente como que a lo mejor una persona, un profesor no la ayuda, como... Yo creo que a nivel, bueno, más a lo mejor cultura mucho más... La andaluza sí que es como más próxima, en verdad, al país, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces es complicado, yo creo, ¿eh? Hay culturas muy distintas, como a lo mejor la china, ¿no? Que yo, siendo de aquí, a lo mejor me cuesta entender... Ellos no entienden mi forma de... o nuestra forma de hacer. Y a nosotros nos cuesta entender la forma de hacer ello. Entonces, claro, a veces hay un punto ahí que por no entender o no querer entender, ¿no? Porque a veces es muy cómodo también quedarse en un lado, pues hay como un distanciamiento, como un imán, ¿no? O sea, esto no es el imán, sino el contrario, ¿no? Que como que repele, ¿no? Porque es complicado. Igual que... Claro, es que las culturas además van como avanzando, ¿no? Y para nosotros ahora, por ejemplo, ver a musulmanes con pañuelo, al igual nos parece como un escándalo, ¿no? Pero en verdad aquí en España también se iba con pañuelo cuando se hacía luto, ¿no? Y claro, estamos como las culturas un poco, nos cuesta entender, yo creo, a veces. O no queremos entender, ¿no? O sea... Y pienso que el miedo, perdona, y termino, y pienso que eso, que el miedo a que tú ya te ves diferente al resto, ¿no? Ya no te da la... Dices, es que me van a tratar mal o es que claro, no me van a entender. Que no lo critico, ¿eh? Que es normal y nos pasa todo, porque a veces ya no solo en la cultura, sino en problemas cotidianos, ¿no? No, jo el que volia agafant, parafrasejant el que estàs dient,
Vull dir, crec que estarem tots d'acord amb una cosa, no? Catalunya ha sigut i és un lloc de benvinguda, d'acolliment. Això ha sigut tota la vida, no? Però a partir d'aquí jo crec que hi ha uns elements que és la bona voluntat d'un cantó i de l'altre en voler-se entendre. Hi ha uns denominadors comuns que tothom necessita, com treballar, com anar a l'escola, sociabilitzant-se els uns amb els altres. Després, és depèn qui posa la barrera, qui fa aquests traus, no? Perquè nosaltres tenim que ser, i acabo, nosaltres tenim que ser amb aquestes coses com que la veritat en si és tossuda, amb la seva etimologia, no? La veritat és tossuda, doncs nosaltres hem de fer sempre el primer pas. La prova és que nosaltres fa més de 600 anys que estem a Catalunya i a Mataró aproximadament 200. I en cultura, doncs, el menjar que estàvem referint, doncs, jo, per exemple, jo dono classes de cuina gitana a través dels Ateneus de Catalunya, vaig participar en el llibre Halà, que és una paraula gitana, a través de la Fundació Lícia, però vull dir, l'oncle Paret, d'aquí perdonat, doncs, bueno, ell era de Mataró, i aquí hi ha una pedrera que també ens identifica amb el tema de la música. L'oncle Paret era mataroní, i hi ha una pedrera darrere que ens respalda tot això. Però jo crec, com ens ha passat amb altres, aquests 600 anys hem tingut de tot, però altres, amb el màxim de respecte, no heu sigut mai perseguits. Nosaltres sí. Nosaltres havien, els camps de concentració espanyols, havien 297 camps de concentració, 6 paresmàtiques, a partir de 1499, els reis catòlics, nosaltres hem sigut perseguits, exterminats, amb les dones, i perdoneu l'expressió que no tinc cap més, es separaven dels fills i les dones perquè no anessin amb el fet natural de poder tindre fills. Les esterilitzaven o les llevaven... O sigui, nosaltres hem patit tot això. Per tant, jo ho respecto moltíssim, totes les vostres, com no pot ser d'altra manera, aquests arguments, però nosaltres hem lluitat i estem aquí perquè també algú ens va donar la mà. Per tant, torno a repetir, Catalunya és una terra de benvinguda, d'acolliment, i clar que tenim alguns problemes, però és el temps que ens ha tocat viure. Tenim una guerra a Ucraïna, mira, llibre Halà, molt bé. Pues, tenim una guerra, tenim una sèrie de problemes fiscals, econòmics. Si posem tots una miqueta, no tinc cap més paraula, d'ombro, tots, això té que funcionar, perquè al fi i al cap estan reclamant alguna cosa que per llei és de tothom, és humà, sociabilitzant-se, parlar, menjar, ballar, disfrutar, i mentre ens respectin, nosaltres respectarem, i crec que aquest element de respecte hi és. Sempre hi ha coses, sempre les tindrem. Els països més avançats també ho tenen entre ells, ja no cal posar les bogeries d'Estats Units o d'altre lloc, val? Però jo crec que estem en un país que es té que posar amb llums de neon, que tothom aquí és benvingut i que hi ha aquest pas per poder fer coses. Sí, bueno, no, yo estaba de acuerdo con él, que creo que esa parte de que no nos hemos fusionado es por bastante el miedo, igual como el miedo a conversar, a hablar, es más que todo eso, ¿no? La acogida, por supuesto, sí se siente de todas partes, porque es lo que vivimos de día a día, por lo menos yo que convivo con tantas comunidades diferentes al día diario yo en mi trabajo, y siento esa acogida y esa preocupación de que de verdad que seamos como que uno solo, ¿no? Que se respeten las culturas, que se identifiquen, pero que estemos siempre unidos. Creo que una de las maneras más fácil de llegar a eso es a través de la educación, de la escuela, donde tengamos que enseñar allí ya a nuestros niños todas las diferentes culturas. Yo lo trabajaba, yo soy docente en mi país, específicamente inglés y castellano, y en inglés lo hacía. Los proyectos finales míos en inglés, que tenían que hacerlo en inglés, tenían que ser de un país, con los bailes, con la comida, con todo lo del país, con el vestuario, con todo lo del país, en inglés, para demostrarme que habían aprendido algo, pero yo lo tocaba. Lo estoy tocando, fíjate, desde hace mucho tiempo, esto de la cultura. Y lástima que no tengo aquí el material como para mostrarlo, pero todos hicieron de China, hicieron un dragón inmenso, hicieron de África, o sea, de todos los países lo he tratado. Y eso siempre ha sido como que en el corazón, mantenerlo. Desde la educación, supongo que lo podemos lograr. En unión con, de nosotros, por supuesto, conversando no aquí adentro, sino fuera también, y tratando de trabajar juntos para lograr esto que estamos debatiendo hoy, que es la cultura.
no sé, me parece así, ¿no? Bueno, jo penso que el que és com conviure en diversitat ho estem encaminant d'una manera una mica errònia actualment aquí a Espanya o Catalunya. Jo crec que estem agafant que és inclusiu i divers doncs, fer una festa en la qual doncs, puguin venir persones d'Àfrica, persones de la Xina, persones de Llatinoamèrica i que facin els seus balls i que facin una mostra cultural. Això és inclusiu? Jo ho poso en dubte. Però en la realitat. Sí. Social. Vale, un moment, perquè si no me lio, vale? O sigui, no, jo dubto que això sigui inclusiu, perquè per mi, que la meva comunitat, o que la comunitat andalusa, o que la comunitat gitana, o xinesa, o veneçolana, estiguin incloses, vol dir que nosaltres tenim representació política, que nosaltres podem ser partícipes i decisives en totes les coses que tinguin a veure amb la ciutat en la qual vivim, perquè per això és conviure en diversitat, i per això és inclusiu. Però clar, no pot ser que nosaltres, les persones que tenim una cultura que no és la més comuna, en aquest cas doncs, seria doncs, la cultura espanyola en general, si és que hi ha una cultura espanyola en general, perquè no la hi ha, o jo què sé, doncs... Clar, o sigui, aquesta és, diguem-ne, com la cultura dominant i les altres són cultures que estan per sota i que són cultures només per fer maco el dia de la mostra d'entitats que es fa al Parc de Cerdanyola o a la plaça d'on sigui. No és un problema de fer la festivitat que es pot fer, sinó el que tu dius és que no quedin un dia dels 365, que pot ser i que hi ha de ser, però que hi hauria d'haver més participació activa als altres 364 dies a l'any. Exactament. O sigui, a mi, com a... O sigui, ara vaig a criticar-vos a vosaltres, perdó, però és que ja que estic a la tele, doncs aprofitem, que m'està veient tot a Mataró. Doncs vosaltres, per exemple, doncs m'heu contactat doncs, per venir a representar la meva entitat de persones racialitzades, afrodescendents, però ostres, o sigui, a mi com a persona afrocatalana i mataronina, a mi... La veritat, poques vegades han contactat amb mi per fer un debat sobre educació, que per mi la meva educació és una cosa molt important. A mi mai m'han contactat per, per debatre sobre quins interessos culturals com a persona jove que viu aquí a Mataró tinc, quines coses m'agradaria veure a la meva ciutat. A mi no em contacten per això, a mi només em contacten quan s'han de fer debats sobre altres cultures. És com, clar, nosaltres les cultures aquí a Mataró ja sabem conviure, però les grans institucions no ens deixen que nosaltres puguem tenir representació política. Què és el que falta per poder arribar a aquest punt? O què és el que creus que falta? Jo, des del meu punt de vista, com sempre, jo des del meu punt de vista tot això neix i també parafrasejant el que deia ella, pues, el tema és, suposo que tot neix primer a casa. L'educació té que néixer a casa, neix el respecte. Si tu vols que et respectin, tu tens que respectar. I el següent pas és el col·legi. Vale? Jo soc mediador, vam fer un curs a través de la Universitat de Girona l'any 20 i, bueno, per exemple, jo em trobo com a mediador gitano que, claro, el que estem d'acord tots és que el que no es pot normalitzar és algo que estigui mal fet i normalitzar-ho. No es pot normalitzar. Si una cosa està mal feta, està mal feta. Claro. Acabo. Gràcies. I després el que passa és que des dels col·legis, jo parlo la meva vivència. Per exemple, aquest divendres, perdoneu, vam fer això des del col·legi de Camí del Mig. Es vam juntar gitanos, no gitanos, van vindre gent àrab. Vull dir, aquestes ganes de conjuntar diferents pensaments, diferents identitats, jo crec que independentment de la... Independentment, però subjecte a l'educació que cadascú rep de casa seva, el cau
al fons estan en els col·legis. I som nosaltres la part més implicada i més directa d'anar als col·legis i proposar-los això. Sí. Jo em faig d'aquestes xerradetes, vam fer-ne una a Rocafonda, vam dir 370-80 persones, de tot tipus, i vam tocar tot això. Ara estic convidat també pues, a Pla d'en Boet, si Déu vol, el dia 19, i també parlarem d'aquests tipus. Però nosaltres tenim que també fer un pas, des del meu punt de vista i màxim respecte. Tenim això, tenim això, tenim això, perfecte. Però jo us ho vull mostrar, ho vull compartir. Perquè el primer pas el tenim que fer nosaltres. Les persones que d'alguna manera ens sentim identificades i sincronitzades, no?, amb les nostres coses, el primer pas el tenim que fer nosaltres. I el que esteu dient, estic molt d'acord, de que, per exemple, a nosaltres, què bons són els gitanos? Quines festes que es tiren? Oh, que hi ha aquest, que hi ha... I després què? El que estava dient. Però bueno, sapiguent que hi ha això, doncs, agafo, jo tibo, escolta'm, aviam, què us sembla fer una reunió? Per què no parlem des dels col·legis? El cau, el rovell, està als col·legis. I som nosaltres que tenim que fer anar, i aquestes xerradetes que fem aquí, i molt agraïts, sobretot doncs, a Telemataró, nosaltres tenim que moure'ns, tenim que trucar portes, i no vendre un producte, sinó, senyors, estem aquí. Perquè estem amb un avantatge, i perdoneu-me, no ens persegueix ningú. A nosaltres sí que ens van perseguir. Nosaltres podem trucar a la porta d'una associació, a la porta d'un col·legi, a la porta d'una administració i demanar. I escolteu-me, fem una prova pilot, parlem-ne, però tenim que moure'ns també nosaltres. Perquè ja sabem de per mà que la gent d'aquí, ens tenen la mà segur. Ens tenen la mà segur. Que cosetes, sempre n'hi ha de cosetes. Te'n vas a una festa major i sempre surt el típic tonto. Això passa sempre. O aquest home està ballant i surt, què hace? Sempre surt aquest tonto. Però això ja ho donem per fet. El que ens interessa és tocar la porta adequada, que ens obri la persona adequada, que ens escolti el temps adequat i fer-ho. Però som nosaltres. Ja entenc que, per exemple, abans ja us ho comentava, no? Un dia, una flor no festiu, no, un dia a l'any no és suficient. Però suposo ja que això també ajuda a primer posar, com ara comentava, la primera pedra de presència, i a partir d'aquí hi ha molta feina a treballar, que és el que jo també et preguntava. Un cop, no? Com ara ens comentava en Ricard, que no em sortia de Ricard, com ens comentava en Ricard, és demostrar, no? Escolta'm, volem fer una part de la ciutat de Mataró, en aquest cas, parlem de la ciutat de Mataró, però a partir d'aquí és una feina bilateral. Molt bé. Què és el que creus que encara us falta? I després anirem a en Sipengsun. Sí. Bé, jo parlant sobre... en nom de les persones afrodescendents i catalanes. Jo crec que aquí a Mataró falten moltíssimes coses, sobretot que siguin com de caire més d'oci i en quant a l'educació. O sigui, hem de tenir sempre en compte que la majoria de persones racialitzades en general que viuen aquí a Mataró, doncs al final viuen en una situació de precarietat i per tant doncs, no tenim tant d'accés a la cultura, no tenim tant d'accés a l'educació i per tant no tenim tant de temps per poder anar a reclamar els nostres drets perquè els nostres pares es passen tot el dia treballant i nosaltres després de l'escola potser tenim altres responsabilitats i això fa que no tinguem tant de temps per reclamar les coses que nosaltres necessitem com a ciutadans que viuen aquí a Mataró i com qualsevol ciutadà que es mereix tenir doncs un dret a oci, un dret a una bona educació, a una bona sanitat i tot això. Hi ha moltes mancances. El que he dit, educació, cultura. Per exemple, moltes vegades quan som ateses a centres sanitaris no som ateses de la manera correcta, sí. Perquè no es té en compte que som diferents. I és això, un dels errors del que torno a dir abans, el que he dit abans, perdó, que un dels errors de la diversitat cultural és que es creu que per ser diverses doncs ja som totes iguals, però no, és que és això, diversitat, o sigui, som diferents. Però és que aquí a Espanya o a Catalunya, el que sigui, les institucions van només cap a una persona, van dirigides només cap a una sola persona, no van dirigides cap a aquesta diversitat. I aleshores hi ha moltes coses que s'han de canviar des de l'arrel. No som pas nosaltres qui les hem de canviar. Jo no estic conforme amb
No podem parlar. Sí, que en parlem. Sí, que no hablàvem. Ja en parlem, perquè pobret. Buena tarda de tothom. I com he dit, com cultura de nostra, de bastante diferente, entonces, nosotros, ¿por qué viven Cataluña o viven Mataró? Ese, contentos aquí, porque ese, como ella, como ellos dicho, es una ciudad muy inclusiva. Ese es más importante. Ese cuando cógelo todos, todo muy bien, contentos, vive aquí, juntamos, mezcla, ese sí, como ellos dicho, nosotros gustaba aquí. Entonces, cuando los niños, ya todo estudiar aquí como catalana o como castellano, pero este no es un problema. Pero problema como de que los niños aprender aquí de cultura de Cataluña, España, toda cultura bien, aprender bien, pero luego ya perdido original. Sí. Ese es un problema. Cuando un día mi hija vuelve a la casa, ha dicho, papá, ¿y tú necesitas aprender más de catalán y castellano? Ese no habla bien. Yo he dicho, ¿y tú aprender chino? ¡Ah, no! Ese es muy difícil escribir. ¡Uy! Ese cansado la mano. Ese que es. Ese. Claro. Dice que intercambio. Tú, yo aprender catalán y castellano también puede ser, pero tú necesitas aprender chino también. No puedo. Claro. Sí, tú sales la cara de Asia. No sé eso. ¿Y algún acord? ¿O no? De moment no ha après xinès. Sí, ya sí. Cuando entra al colegio nosotros, en sábado, cada sábado aprender, ahora mejor y también, y a ver harto. Yo dije, vale, yo aprender de castellano y catalán. Sí, ese es normal, pero siempre intercambio cultura mejor y mezcla. Claro. Sí. Ese más importante es, ¿vale? Sí. Uy, que han hablado mucho, ¿eh? Y no, pero mira, referente, ella comentaba, ¿no?, que me he quedado con la cosa de cuando iba, por ejemplo, al médico, que claro, os tenían que atender no como el resto, sino con vuestras, bueno, ¿no? Claro, pero en verdad, en parte, ahí yo creo que es donde viene el problema, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay muchos países árabes que tú vas, una mujer de aquí, de Cataluña, de España, va a una mezquita y no se le, y tiene que ir con la cabeza tapada, ¿no? con por obligación. Bueno, entonces, por esa regla de tres, aquí también debería de asumir la cultura en la que estamos. Estoy hablando más bien de conceptos genéticos. O sea, yo no tengo el mismo cuerpo que tiene él porque es, bueno, pues porque es asiático, o él porque pues tiene otra etnicidad. Claro, ¿tú crees que si me fuera, por ejemplo, a África, me atenderían a mí la sanidad como aquí? Bueno, no. Te atenderían con la sanidad que ellos tienen. Hay, pero claro, son yo tengo países que asumir, con pero una economía más baja, pues creo que no te van a atender igual que en, sí, España. Sí, tengo pero que asumir dónde voy y lo que hay allí, ¿no? Yo no puedo pretender llegar allí y cambiar a su forma, ¿no? Y es una manera también de adaptarse, yo creo, ¿eh? No quiero ofender, ¿eh? No, bueno, no quiero ofender, ¿eh? Sino que a veces nos pasa eso, que nosotros mismos nos excluimos. Es como, nosotros somos así y así soy. Y hago así, ¡pum! Y no, y si venimos aquí, pues es guay abrirse, ¿no? Y aprender, porque evidentemente todas las culturas son respetables, pero hay cosas que nosotros, o vosotros, no entendéis de nosotros como nosotros, no, ellos no pueden entender de nosotros. Y nada es mejor que nada. Lo que pasa es que cuando queremos imponer o queremos, no digo que en tu caso, pero que a veces, igual que hablábamos también de la cultura, ¿no?, que siempre asociamos los festivales estos que hacemos, que son majísimos, pero no es la realidad. Porque yo ahí cuando voy a esos festivales te encuentras gente maravillosa, pero no es la realidad. Porque luego hay una comunidad, hay comunidades muy grandes que montan un escenario en, mira, nosotros mismos el domingo tuvimos un evento, llevaron sillas y han desaparecido las sillas. Y ver la gente encima del escenario. Nosotros hemos estado bailando y gente que no era de aquí, ¡pam!, pelotazo. Y yo decía, ¿dónde están las madres? O sea, ¿dónde están las madres? Que yo creo que al fin y al cabo, que ahí sí que te doy la razón, es la a veces, entre comillas, sin ofender, un poco la pobreza o la incultura de mucha gente, porque yo, por ejemplo, te considero una persona súper culta, pero hay gente que también a lo mejor viene aquí buscando algo que luego no hay, ¿no? Y eso también hace un poco que las madres tengan que estar todo el día trabajando y ven niños súper pequeños por la calle y esos niños no se les ve una educación, porque independientemente de que
lleven pañuelos, no lo lleven, quizá no tienen el mismo hacer que la gente de aquí, ¿no? Que no hablo ni de delincuentes, no estoy hablando de eso, ¿no? Sino que considero que al fin y al cabo todos hemos pasado por eso, porque yo cuando era pequeño yo me iba al descampado y era el más gamberro del mundo, ¿no? Y ahora la gente de aquí a lo mejor no es tan así y son más los que más vienen, ¿no? Y aparte, entonces yo creo que el problema, entre comillas, está en la diferencia, ¿no? Que al fin y al cabo es el desenvolupamiento de cada ciudad, ¿no? O sea, de cada comunidad. Hay gente que viene de sitios muy pobres. ¿Me explico? Y cuando tú vives en la pobreza y no tienes lo que a lo mejor estamos acostumbrados a tener aquí, eso también diferencia, en verdad. Ya no vosotros, sino diferencia, ¿no? Una persona que viene de fuera y no tiene los mismos recursos económicos que puede tener otra persona, ya te hace ser distinto, ¿no? Y no sé si... Es que no sé explicarme, sí, pero... Se entiende. Acabem, Florent, sí. I vinc, que així podem parlar tots. Sí, tiro. Bueno, primero para contestar una pregunta que le hiciste a ella, que me interesa mucho, que qué haría falta para mejorar todo esto y todo este debate que estamos haciendo. Te agradezco mucho este espacio, harían falta más espacios como esto, que mucha gente pudiese escuchar, pudiese ver, pudiese entender lo que nosotros queremos y quizás quieren lo mismo que nosotros, pero tampoco se sienten dónde ir, están perdidas, que sepan que hay espacio donde pueden ir y compartir y enseñar, desaprender y aprender. Otra cosa con él, dos puntos con respecto a él. Sí, estoy de acuerdo en que si llegamos a un sitio, tenemos que adaptarnos a ese sitio. Eso es definitivo, porque estamos en ese sitio y tenemos que, de ahí parte el respeto, ¿vale? Claro, después, poco a poco, ir introduciendo lo nuestro. Si no nos gusta algo, siempre decirlo. Estoy de acuerdo con lo que dice ella, que a veces te sientes como que si eres otra cosa, eres diferente, fisonómicamente, como quieran decirlo. No estoy de acuerdo en cuanto a la pobreza, no. Porque justamente de eso se trata, entonces igualdad, no porque seas pobre te va a tratar diferente o tengo menos, no lo entendí así, pero para que la gente no lo entienda así, ¿sabes? Sí, no me refería a eso, sino que yo no trato a la gente diferente, no vengo a referir que los tratamos diferente o los traten diferente por tener menos recursos económicos, sino que hay una realidad, porque sí, yo, mi madre era andaluza y mi madre me cuenta todos los días que ella cuando era pequeña perdió una zapatilla en una tormenta y su padre le estuvo pegando 3 días porque eran claro. Pobres. Sí, me explico, y hoy en día rompemos las bambas y nos quedamos tan anchos, y voy y me compro otro. O sea, eso también te hace ser cultura, te hace ser persona, ¿no? Sí. Y valorar unos valores que no lo digo, no lo decía en plan malo, sino al contrario, ¿no? Y que entendemos esto de diversidad cultural cuando somos inmigrantes. O sea, eso, ahí es donde se entiende las culturas, las diferentes culturas. Porque desde que estamos en nuestros países, no nos damos cuenta de que eso hace falta. Y nos damos cuenta aquí, cuando estamos ya de varias culturas, de que hay una problemática. Y evidentemente, las culturas más recientes que llegáis, podéis encontraros con más tipos de problemas, pero es que los andaluces en su día cuando llegaron también los tenían, porque mi madre llegaba aquí y era la que tenía que ir a limpiar a los catalanes, o sea, porque eran los ricos, ¿no? Y también se sentían como, bueno, con la andaluza, venga, la chacha que limpia, ¿no? Y de hecho hay unos documentales muy interesantes sobre Andalucía, ¿no? Y sobre los medios de comunicación, ¿no? Que hay una cosa que es el acento andaluz, ¿no? Y si te fijas en las películas o en las series, la gente, la chacha o la cocinera es la andaluza, no la ponen que es una abogada, ¿no? Y eso al final crea uno... con los afro, que los ponen también de lo que... Siempre los ponen de criados. Estoy hablando antes de la representación. Sí, la representación. Pero eso al fin y al cabo, que decía, ¿cómo solucionamos? Que eso es, para mi punto de vista, los que cobran, los políticos. Vale. A partir de ahí, pero empieza a bajar. Anem a desconectar un poquito y separar un poquito las cosas que has ido diciendo. O sea, primer de tot, jo soc una persona afrodescendent. Crec que en aquell punt has generalitzat molt. O sigui, jo soc nascuda aquí. Sí, jo a casa meva doncs, tinc la meva cultura, que és la cultura amazic, cultura marroquina, i després doncs, al col·le i al carrer doncs, he après doncs, la cultura catalana, perquè al col·le doncs, hem celebrat el Carnestoltes, hem cagat el tió, hem celebrat els Reis Mags, i a casa meva hem fet altres coses que tenen a veure doncs, amb les tradicions del Magreb. I jo soc nascuda aquí, per tant, jo no m'he d'adaptar a res. Jo no m'he d'adaptar a
a una llengua que jo ja l'he après, no m'he d'adaptar a uns costums que jo ja les tinc, no m'he d'adaptar a una cultura que jo ja la visc. Per tant, no sé, o sigui, el del vel és... s'obre una miqueta, o sigui, bueno, això ja són qüestions religioses, qüestions de fe, o sigui, tu decidiràs si vols ser cristià o si vols ser musulmana i posar-te el vel, o ser musulmana i no posar-te'l, si vols ser jueu o budista o el que sigui. Sí, entiendo, pero eso influye a veces. Totalmente. Eso influye, porque yo cuando iba al cole, tenía un amigo que siempre quería ir con gorra. Y a él le ponían hojas de conflicto y lo expulsaban de clase porque quería llevar gorra. Pero a lo mejor la muchachita que iba con su pañuelo, como era su religión, no le pasaba nada. Pues aquí no hay eso. Si ir con gorra en Cataluña, España, está mal, si lo otro tampoco es de aquí. Entonces, ya creabas una... En el cole ya se creaba una disputa. Porque ¿por qué ella puede ir con pañuelo y yo no me puedo poner una gorra? Des del meu punt de vista, tornem una altra vegada al rovell. Una de les principals bases d'això és el col·legi. Els pares, jo tinc 5 filles, tinc un nen, el meu fill, tinc 23 nets, 8 bisnets i 2 més que me'n venen. I a casa hem ensenyat el que nosaltres entenem que és el conviure, més que viure. Hem dit que això està ben fet i això està mal fet. Però ens hem regit per el que nosaltres som, però paral·lelament al temps que ens ha tocat viure i al temps on estem. Després, a partir d'aquí, doncs clar que ja pot haver un xoc, i segur que deu aquest xoc, però hi ha entitats dins d'aquest bano, hi ha entitats... Jo, per exemple, parlo per mi, jo puc arribar... Jo soc vicepresident també d'Afegit, Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, que són 102 associacions, entitats referents del poble gitano. On no hi arribi, hi arribaran ells, perquè hi ha persones adequades dins del que és l'administració que ens escoltaran. Sí, clar. La identitat de casa no la podem perdre, no la podem perdre, aquesta identitat. Això està claríssim, però ens hem d'adaptar a les cosetes que hi ha. Mira, jo em dic de cognoms, em dic Marí Agustín, i aquests no són els meus cognoms. Per què? Perquè a l'època del Franco hi havia una llei, que era la gandula, la llei de vagos y maleantes, i deia entre altres coses deia: en caso de altercado público o revuelta popular, búsquense y pónganse a buen recaudo gitanos, murcianos y gente de mal vivir. Això de murcianos jo no ho entenia, què tenen a veure aquí? I un amic meu que està a Esquerra em va dir, diu, als anys 50-60 va haver una gran immigració interior. Interior. I molta de la gent que va anar cap a Astúries, cap a Catalunya, cap a Euskadi, eren gent que era de Múrcia. A l'exemple, no me'n vaig de tema, a l'exemple tenim, per exemple, Sud-amèrica, sobretot Argentina. Els espanyols els diuen espanyols, diuen gallegos. Sí? Estamos de acuerdo. Pues, a dins d'aquest bastó que ens vam posar, nosaltres vam haver d'espavilar i valtros i nosaltres ens seguim espavilant. Què es penseu? Que els gitanos no estem marginats. Hombre, tanto. El Codi Penal, hi ha diversos codis, el civil, el mercantil, etc., encara està penat agafar una gallina. O sigui que tot això hi és. Valtros totes aquestes coses no les teniu. No les teniu, aquestes coses. Nosaltres encara estem lluitant. Però tenim la condició sine qua non de dir, estem en un bon país, la gent ens entén, hem fet el possible i estem fent el possible per no perdre aquesta via, i bueno, jo soc de Berga, jo he saltat la Patum, però m'agrada les Santes, i m'agrada el Cardona, el Correbou, m'adapto, perquè m'agrada, perquè m'identifico. A casa meva parlem català, però parlem català no per res, sinó és que molts anys enrere, algú ens va dir, esteu a parlar català o no mengeu? Doncs parlem català. Vull dir, la cosa hi és. I hi ha una cosa, que el sistema sanitari, lògicament, que pot ser que hi hagi un problema, no? Pot ser que hi hagi un problema amb el sistema sanitari. Però també hi ha metges que són d'Àfrica, metges que són xinesos, metges que són sud-americans. Sí. Doncs vull dir, és una miqueta la comprensió, és una miqueta, perdona, és una miqueta la comprensió de dir, escolta, jo amb aquest metge que es diu, per exemple, m'ho invento, Jesús García Rodríguez, per dir, doncs no, perquè
amb el tema de les dones, la ginecologia, sembla, sí, no? Doncs sí. Pues aquest home a mi no m'interessa. Doncs pues no, pues hi ha un bano que ens poden entendre almenys al moment de la consulta. Jo ho veig d'aquesta manera. Hi ha un bano molt gran per poder-nos agafar amb escoles, amb educació, amb justícia, amb vivienda. I és, nosaltres anem a les presons. Estem anant a les presons. Per què? Perquè a les presons estem traient carnets de B1. Estem anant a les presons perquè la gent acabi l'ESO. Hi ha coses per poder fer. Ara, sí que et fa mal. Jo em poso el teu lloc. Em fa mal perquè jo també el bullying al col·legi el vaig rebre. I el gitano, mira, si hi ha alguna cosa i es perd en una ampolla, segur que ha sigut el gitano. Segur, que ha sigut el gitano. Sí, el que jo m'estava referint és que nosaltres, adaptar-nos, ens acabarem adaptant com qualsevol persona que ha nascut aquí. O qualsevol persona, en el cas de l'exemple que tu estaves posant, d'una persona que ha passat per un procés migratori. Qualsevol persona que passi per un procés migratori s'acabarà adaptant tard o d'hora, perquè tard o d'hora, per poder viure en aquesta, conviure en aquesta societat, haurà d'aprendre la llengua i haurà d'aprendre, doncs, mínimament les costums que es duen a terme aquí. Però jo em referia a què? És que ha sigut perfecte l'exemple que has donat del vel, perquè ja estaves tu amb un cert tipus d'estereotips que sempre es tenen cap a les dones de la meva comunitat, doncs ja encasillándome, no? Con el te tienes que poner el velo, i és com, per què? O sigui, nosaltres a la nostra comunitat som molt diverses. Sí, però jo no diria que tant, eh? Sí, però me has encasillado, o sea, no me has encasillado a mí, pero de forma genérica, sí. O sea, estás diciendo que por ser mora o de origen marroquí, ya tengo unas ciertas costumbres que quizá yo no cumplo con ellas, bueno, porque pero, tú no estás existen, conmigo. Pero existen, es una realidad. Pero no es un... O sea, sí, es una realidad, pero también es un estereotipo. Porque que yo me ponga velo o no, esa es una decisión mía, ¿sabes? Y que yo me ponga velo no quiere decir que yo no pueda trabajar, no, claro que tener no. Una educación y poder claro tener que no. Y las aquí, cosas que tiene una persona de Mataró que es... Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si aquí nadie sí, pero te va has dicho a decir... que no nos adaptamos. No. Vale. No, no nos adaptamos, no. Aquí tú te lo puedes poner y nadie te va a decir no hagas esto, no hagas lo otro. Pero si te vas al otro país... Te obligan a ponértelo. Vale, pero... Entonces... Pero bueno, no sé, o sea, yo no sé qué leyes se tienen en no sé qué país. En Marruecos no, ya, que es el país de mis padres. En Marruecos no hay una ley que te diga que tú te tienes que poner velo siendo mujer. Que sí, que es verdad que hay muchos países que tienen unas leyes que son muy machistas y muy misóginas, pero aquí en España y aquí en Cataluña también hay machismo y hay misoginia, que es como, por ejemplo, este estereotipo. El estereotipo de que al final todas las mujeres del Magreb pues vamos a ser... pues así, pues con el velo y vamos a tener todas, no sé qué es lo que habías dicho, esa mentalidad que tanto influencia. Es que no es la mentalidad que tanto influencia en esa mentalidad que, a la que tú te refieres, que supongo que es mis padres. Es el estereotipo el que influencia. Es el estereotipo el que a mí no me deja crecer como persona. El estereotipo ese que tú me estás a mí poniendo es el que a mí no me deja crecer, al que a mí no me permite pues, poder avanzar. No, pero yo no te lo estoy poniendo. O sea, yo es que creo que no me entiendes. Yo no digo que vosotros... Aviso, abans que continuem... Que ens queden 3 minuts. Vaja. Val? Per tant, ara sí, demano brevetat a les respostes perquè pugui parlar tothom. Per tant, demano molta brevetat perquè pugui parlar. Perquè... Sí, penso. Pero que no... Sí, te entiendo perfectamente. Y los estereotipos están para todos, ¿eh? Porque ya he dicho antiguamente que los andaluces no saben hablar o no... Si eso está... Si eso está, lo que me vengo a referir, que no sé a qué me venía a referir, pero tú me estabas diciendo que yo que eso te influye, o sea, no porque yo a ti no te veo, o sea, yo ya te veo a ti de otra manera, ¿me explico? Sí, pero y tú seguramente, no, pero escúchame, pero tú seguramente en tu casa, tu mamá, sí que tenga sus otras costumbres que a lo mejor tú las rompes un poco. Que mi madre es una sumisa. No, es que, no voy por ahí. Pero si tú te has dicho, si se le quiere poner el pañuelo, se lo pone, y si no, no se lo pone, ¿no?
tú has dicho eso. Sí. Que no es nada malo. Esa cosa de multicultural, sí, me gustaba, ¿sabes? No tanto, cada comunidad tiene sus cosas. Ese nosotros no habla tanto eso, por solo por personas. Mira, nosotros comunidad acertando cositas, derecho de eso, no buscando de y cortito buscando otro tema. Entonces, normalmente cada comunidad hacer sus cosas te gusta. Pero no hacer daño para ciudad, no problema. No, no hacer daño para ti, para todo, esos son buenos. A mí, dicho, comunidad china en Mataró, antes la gente dicho, uy, esa gente, ¿qué pasa? No, vive aquí 3.000 y pico personas, ¿dónde estaba? No veo, ¿dónde estaba? No, muy cerrado. Por eso, porque en China, de 60 años jubilado, los mayores cada noche en una plaza hacer baila tal, siempre hacer eso, música. Y sí, ahora, entonces también tiene gente jubilada aquí, de muchas mujeres, y yo he dicho, sí, montar una comunidad también baila claro, en una plaza, sí, ¿sabes? Para gente ver con vestido bonito, sí, ese sí. Y también, cuando para mí haya ahora pasado, este año empieza, nosotros cultura como antes igual, hacer chino nuevo año son números muy grandes de fiesta. Entonces, chino nuevo año, para tracón o pela o canción, o hacer eso, empieza otra vez, porque ese. Cuando empieza la pandemia, la gente sufre mucho. Nosotros sufre, Asia sufre más. Sí, no. Pero luego ya ha pasado todo correcto. Entonces, como ella, como él, como ese señor dicho, mira, nosotros cultura, o Sudáfrica, o Fúrica, o aquí, o Andaluz, o Venezuela, ese de iguales, todo un grupo. En esta ciudad, habitamiento o generalidad muy bien cuida a nosotros, no se necesita habitar aquí, supe todos. Trabaja bien, habitar y quiere partida de los gente, vale, no problema. No solo ganar, pero también necesita servicio a ciudad. Hem d'acabar el debat amb l'últim torn per a Isu, que pugui també. Sí, bueno, para concluir, estoy de acuerdo con él y creo que esto es lo que debemos sacar de este debate más que separación ni nada de eso. Buscar cómo dar a conocer todas estas culturas, ir todos, si podemos, a la Generalidad, al Ayuntamiento, donde haga falta, a las escuelas, donde haga falta, para poder enseñar eso, para poder lograr lo que nosotros queremos. Apartando ya las diferencias ni nada, porque creo que no es el tema principal, sino más bien el tema es unir y buscar que las soluciones para que las culturas se conozcan. Sí. Una cosa, cinc segons, perdoneu. Com que això és un debat, però també és un començament, a partir d'aquí podem fer un compromís públic d'ajuntar-nos a tots. Totalmente. I fer un tiberi. Totalmente. Fem un tiberi, convidem a televisor de Mataró, convidem a tothom, i que cadascual que posi el que pugui, el que tingui més, que posi més. I xalem d'una bona estona. Sí? Sí. Públic, això és públic, Això és públic i directe, per tant, aquí no hi ha marxa enrere. Igualment, esteu convidats a tornar aquí a l'església de Mataró quan vulgueu. Gràcies per ser-hi avui al 5 de nosaltres. Gràcies. I nosaltres, abans d'acabar, ho fem amb música. Ho fem amb aquesta versió diferent del despallament ballagós de les Santes. Nosaltres hi tornem puntuals demà a les 8 del vespre. Bona nit.